¡Ay, Cambridge and Minecraft! Y os traigo un vídeo en el que vamos a estar probando la nueva versión de Minecraft Combat Test 5. Y, bueno, la verdad es que para probar una versión de combate es un poco malo estar haciéndolo solo, pero creo que va a estar bastante bien porque hace como 6 o 7 meses que no pruebo estas versiones. Hola. Hola. Nada, que me he enterado que ibas a hacer un vídeo de estos y a mí también me interesa probarlo. ¿Me puedo unir? Sí, claro, pero ¿cómo te has metido en el servidor? O sea, era privado. No preguntes. Tienes alguna cosilla en tu ordenador, pues luego hablamos. Bueno, gente, vamos a jugar aquí con Rubik, entonces. Vamos a probar PvP, que unos puñetazos para ver si notamos algo distinto. Ah, pues yo sí lo noto. Bye. Pero no hay knockback. O sí. No sé. Hombre, knockback sí que lo hay, ya te lo digo. No sé. Uah, se pero me estás destruyendo, ¿eh? pero porque has volado. A mí me has destruido. Es súper diferente. Se siente muy diferente. Sí, sí, es muy diferente. A ver, otra. Una, dos. Va, pero me has destruido por completo, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo me destruye, chaval? Es claro. Es que no sé cómo le han abierto CTC y ahora es un crack. Maldito Rubik. No sé cómo lo han hecho, pero los combos siguen importando muchísimo. O sea, es raro, ¿eh? Es muy raro. Es súper raro. Y yo no te puedo pegar a veces, tío, ¿eh? No sé si es porque he perdido todo mi flow o... Mátame. No puedo pegarte. Estoy clicando y no me dejan. Ah, pues algo era ello. Después de media hora... hemos conseguido la forma de que me vuelva a funcionar, ¿vale? Debe estar súper ultra bugueada esta versión. Pero nada, vamos a ponernos armadura de hierro. Rubik, nos vamos a poner el escudo. Sé que a ti no te gusta, pero lo vamos a probar. Maldito escudo. A mí me gusta mucho, pero está mal hecho. ¿Arco? Venga, sí, arco, ¿por qué no? Y un stack de flechas. Y ponte un stack de comida. De la... De cerdo o vaca. Luego ya hacemos algún kit o algo. Vale. Vale, han cambiado los proyectiles. Gracias. Y ahora ya no absorben el momentum. Es decir, que mientras estás saltando o mientras te hacen knockback, etcétera, etcétera, las flechas no varían. Y ya lo estoy notando, tío. Ya lo estoy notando que siempre van a... Oh, Dios, es como antiguamente, tío. Eso... Lo agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Cómo? En la 1.9 cambiaron las flechas y los proyectiles en general. Enderpearls, huevos, bolas de nieve, pociones y flechas. Sí. Lo rompieron todo. A mí no me gustó. No me gustó nada. Básicamente lo que hacía es que absorbía el momentum. Es decir, que si tú estabas corriendo, si estabas saltando, si estabas cayendo, si te daban un golpe, si, etcétera, etcétera, la flecha absorbía cierto de ese movimiento. Y ahora, por ejemplo, en el aire, se puede disparar y... Disparas como siempre, es decir, sin que cambie la dirección. Es decir, que ahora vamos a ser. Vamos a tener mayor precisión. Venga, vamos. Vaya, una, vaya. Dos, let's go. Qué injusto es que te está apuntando el que cuenta atrás. Uf, me has levantado muchísimo, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Ahora puedo spamear! Supongo. O sea, no. Sí, sí, no sí, sé sí. Ahora no hay cooldown. Yo es que estoy con la mentalidad del cooldown. Ahora no hay cooldown, puedo spamear. Pero es que hay cooldown, o es que no. Claro, hay una especie de pequeño cooldown. Porque mira, dame con el puño. Ya verás cómo no me puedes estar haciendo daño constante como antiguamente. Uy, perdón. Yo lo noto casi igual, ¿eh? Tú notas casi igual. Uy, perdón. No sé, yo lo que noto es que la animación de atacar es muchísimo más lenta. Y al eso, al hacer que la animación de atacar sea mucho más lenta, no es tan rápido como antes. Antes podías... ¿Te digo? Dime. Que se siente como la 1.8 jugarlo. Uy, yo lo noto distinto, a la 1.8. O sea... Pero se siente muy cerca de la 1.8. Sí, sí que se siente cerca. Y veo ahí que me puedes hacer unos combos muy bestias. Y ahí te he hecho yo uno pequeñito. Y eso yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Pero hay algo, tío, que no me... Hay algo que no me gusta, porque yo estoy haciendo click spam, ¿vale? Y... siento que
no sé cuál de esos clics voy a golpear. Es como, no sé cómo explicarlo, tío. Porque se pueden hacer combos de estos para arriba, de verticalidad. ¿Sabes? De knockback vertical, en pa, para arriba. Eso se puede hacer. Os estoy flipando para bien, con esta versión. A ver, golpeame a saco, todo lo bestia que puedas. Vale, espera, pues ponte con bloques detrás, así no te me escapas. Vale. Del combo. A Counter le va a flipar, Sí, sí, yo creo a ver. Que sí. Bueno, sí, también te puedes escapar, pero. Sí, espérate más. ¡Ve! Me levantas un montón, tío. Me levantas una barbaridad. Muchísimo, muchísimo más que en. A ver. Buah. Ya es. ¿Esto para escalar? A ver, si en la 1.5 y en la 1.6 no se usaba para escalar, no se va a usar en la 1.16, ¿eh? Te lo digo ya. A ver, dame. ¿What? A ver, ponte tú. LOL. Me encanta, me flipa esto, me encanta, te lo juro. A ver, a mí me recuerda mucho. Es una mezcla entre 1.8, la lentitud, porque yo noto ahí que hay algo lento, de la 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, y noto que hay algo de la 1.5, tío, de la 1.6. Prueba lo que te digo yo. Ponte ahí arriba e intenta pegarme para arriba. Ahí subes. Esas escaleras super curres. Y desde arriba si me pegas. Aquí, no ahí. Te subo. ¡LOL! ¿qué es esto, tío? ¿Qué? ¡No! Casi. GG, tío, este combate ha sido de las mejores experiencias que he tenido nunca en PvP. Creo que es momento de retirarse después de este combate. Ah, por cierto, no te lo he dicho. Es que claro, esto es una especie de vídeo rarísimo. Distintas armas tienen distintos alcances. Eso me gusta mucho a mí. ¿Cuál tiene más alcance? Eso es la más OP, obviamente, aunque haga menos daño. Y el hacha tiene ahora el encantamiento de Chopping. A ver. Sí, es Sharness. Creo que es Sharness. Pero pega, Pega fuerte, ¡Ah, que se puede spamear! Eso ya no me acordaba. Se me ha roto la arma ahora. Te gano, ah, atraviesa el escudo. ¿Sí? Sí. No. Eso es de siempre, Eso es de la 1.9, Sí, 4 años tarde. No estoy muy enterado yo. Vale, gente, pues hemos creado unos kits. Tenemos por aquí Full Iron y poco más. Aquí vamos a hacer una prueba de qué pasa si una persona lleva un arma más fuerte con menos rango, el hacha, que es lo que menos rango tiene. Y qué pasa si el otro lleva la azada. Por otro lado vamos a probar tridente. Y luego vamos a probar también pues PvP con azada y PvP con hachas y con chopping y pot PvP. Qué mala suerte. Revienta es que muchísimo, mucho, Guau, guau, guau. Que tengo 6 corazones yo, ¿Sí? Sí. Revienta mucho, a ver, A ver. Claro, pero ahí me. ¡Madre mía! Me he reventado ahí, Claro, pero me das tú 2 golpes y ya. Otra. Has quitado 5 corazones. Y te he dado 500 golpes más. Ya, es que si voy a darte críticos, te reviento, Te lo digo ya. Sí, voy a ir solo a darte críticos. En plan, en vez de spamear, voy a clicar justo en el momento. What? ¿Cómo me subes tanto, tío? Me subes muchísimo, Te mando a la luna, Claro, es que cada vez que te quito la defensa, me haces el lío. Entonces, sí, que voy a hacer así. ¿A cuánto estabas? A 3 corazones, pero. No te he podido dar ni un crítico, ni uno. Pero no ha sido nada fácil, O sea, no es más fácil. Ya. Instant. Una más, que me está molando mucho. 2, 2, ahí, ¿no? ¿Estás? Sí. 1, 2 y ya. Pues sí que noto que puedes hacer. Hay unos combos loquísimos. Pero es que si te consigo dar el crítico, te destrozo. O sea, que yo creo más o menos está balanceado. Mira, te he dado ahí crítico. Pero ¿sabes qué pasa? Que el engaño. ¿A cuánto te has quedado?
a dos. O sea, podía aguantar dos o tres golpes y he hecho como que me iba, en plan, estoy muerto. Y das vueltas y la probé. Ha molado. Una pregunta, si te pones sobre la azada, ¿qué información te pone? Vale, 3,5 attack speed, 3 de attack damage y 3,5 de alcance. Vale, más que el attack reach, la ventaja aquí es el attack speed. Fíjate, ese es el cooldown, para que tú veas que realmente hay cooldown. Es el attack speed. Prueba a clicar con la con el hacha spam. Haz spam, 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 spam. ¿No me mates? No deja. ¡Claro! Es lo que te decía, que no podía clicar. Eso es lo que me rompe a mí totalmente el ritmo. Y no tengo feedback de cuándo puedo clicar. Vale, vale, vale. Una cosa, ¿sabes que si mantienes el clic pulsado es exactamente igual? ¿Y tú le estás haciendo eso? ¿La velocidad? Sí, sí, sí. Si mantienes el clic pulsado, no estás haciendo clic spam. O sea, claro. No, o sea, hasta ahora lo estaba haciendo porque yo no sé jugar sin hacer clic spam. Pero es lo mismo que mantenerlo. ¿Podemos jugar uno así? Me parece muy bien, ¿eh? Sí, a mí me parece muy bien porque así hace que la gente no haga... Se fuerce la mano, por ejemplo. Es muy malo, ¿eh? Sí, 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 es muy malo. A ver. Claro, pero... Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. Es como un autoclick. Madre mía. O sea, metieron el autosprint y ya no han metido el autoclick. El autoclick, sí, sí, literal. Por ejemplo, aquí... Ven, 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 ven. Aquí me tienes totalmente vendido. Pues yo no te llego. Nunca te voy a llegar en una pelea así. Ah, bueno. Parece que sí. Ah, depende del momento, pero sí. O sea, depende de cómo timee yo el... Sí. Qué cosa más rara, a ver. Buah, pero es que estoy clicándote todo el rato y no te doy, ¿eh? Aún así, sí que sirve variar los clics para elegir cuándo dar. Eso, sí, o sea, sí, sí. Por ejemplo, para retrasar un golpe. Uh-huh. Sí, 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 totalmente. Y eso es muy bueno y muy... O sea... Es más habilidad que spam. Sí. Es como, ¿cuándo voy a iniciar mis ataques? ¿Cuándo los paro para cambiar el ritmo? Más que... ¿Cuántas veces puedo clicar por segundo? ¿Sabes? Antes uno que aprendiera a hacer 14 clics por segundo... Claro, te hacía knockback combos en la 1.5, en la 1.6, te hacía combos de estos verticales. 3,5 atas. O sea, es como un hacha. Es como un hacha, pero con más alcance. Interesante. Es mucho mejor. Sí, porque además puedes hacer esto. Si tienes loyalty, claro. Porque si no tienes loyalty, te vas a la B. Oye, pues han hecho que los tridentes sean de lo mejor. Y me parece bien, porque son muy difíciles de conseguir. ¡No! He perdido mi herramienta. Es la Mickey herramienta. Escapes en línea recta. Uf. No sabía yo que podías hacer eso. Madre mía, me va a matar yo solo. Buah, bueno, es difícil, pero me podría acostumbrar a esto. ¿Quieres ahorrar? Sí. Venga. Con tu vida y ya está. Nada, nada, si es que estaba 9,5. Oh. Ah, claro, pero no se puede utilizar el... No, el escudo. Sí, justo he intentado parártelo. Si no tuviese el loyalty... Estoy pensando... Sí, con... Oh. Con Riptide. Con Riptide se podría usar. Le he fallado. Moriré por mi voluntad. What? LOL. Vale, mola, mola. Una, dos y ya. Como mola lo de los combos del 1.5, LOL, como mola los combos del 1.5. Sí, pero no me haces casi daño con el... Claro, porque tienes full protección 4, full diamond, ¿eh?
Ay, porque es una fada, yo creo. Claro, claro, todo suma. No he podido comer. Qué mirada. O sea, tú crees que la espada es mejor, ¿eh? No, eso va. El momento ha sido el más tenso porque no hablamos nada. Como cuando piensas que estoy bajo, pero estoy súper fuerte. ¡No me lo creo a medio! ¡Lol! ¿Cómo te he mentido, chaval? ¿Cómo sabía que estabas bajo, joder, si te había dado estaba bajísimo. Una, dos, bebe. Así mejor. A ver si no se nos buguea. Buah, es que con la velocidad es muy raro, ¿eh? Buah, tirar pociones vuelve a molar. Te puedes centrar más en apuntar, porque no clicas tanto. Oh, no me ha dado tiempo a tirarme. Ah, GG. Tío, tirar pociones vuelve a molar, ¿eh? Tirar pociones vuelve a molar, tío. Porque no tienen el maldito momentum, tío. ¿A quién se le ocurrió meter el momentum? Mola muchísimo, en serio, volver a tirar las pociones como antes. Dios, yo, por ejemplo, mira, en WHC España, lo noto muchísimo. Cuando hemos jugado WHC España temporada 7, 8, 9, y hay que tirarse una poción. Cuando vas corriendo y tiras, a veces la poción va o más adelante o más atrás. Porque vas corriendo, ¿sabes? Bueno, lo bueno es que puedes jugar con azada y liarse a tu oponente, ¿sabes? O... aún así estoy seguro de que va a haber gente a la que no le va a gustar, ¿eh? Porque no es la 1-8. Amigo, los que dicen eso no han probado la 1-5. ¿Sabes? A mí me gusta más el PvP de la 1-5 que el de la 1-8. Ya, pero los combos no son exactamente iguales. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Esa gente no, se está perdiendo de tantas mecánicas nuevas, de tantas cosas chulas que hay en el juego. No sé, de poner una trampa con Ender Crystals, de hacer una nube de veneno, de tener flechas de debilidad, de tener no sé, el tridente para disparar desde el agua y saltar entre lados. Vale, en Minecraft Combat Test 5 han metido algunas cosas, Rubik. Te las voy a ir leyendo para que esto sea también como una review informativa. Y si quieres pararme, dime. Cosas que han cambiado. Los ataques son generalmente más rápidos. Todo es mucho más rápido que en la 1.14. Solo eres capaz de atacar cuando tu timer se ha recargado. Eso se refiere a que la animación haya terminado. No puedes hacer un ataque en medio de la animación, ¿vale? Tienes que haber completado la animación de ataque para atacar. Y el timer solo se resetea cuando has atacado. Esto hace que sea todo un ciclo. Vale, puedes mantener pulsando el clic y vas a seguir atacando. Eso es nuevo. Todas las armas hacen menos daño por norma general. Las armas tienen distintos alcances. Por ejemplo, desde ahí le puedo dar. Y con un hacha, por ejemplo, aquí le podría dar. Buah, es desde lejísimos, ¿eh? Sin embargo, si me pongo un hacha desde... Quieto. A ver, fijaros que me sale la cruz. Y con el hacha no. No me sale el indicador. Con este sí. Pero con... no, me mola mucho, ¿eh? No te puedo atacar. Buah, acércate más. ¿Más? Madre mía, ¿eh? Es una barbaridad la diferencia. Es una locura. Esto, John, me encanta. Han hecho que al comer regeneres muchísimo más lento y ya no tienes el boost de regeneración de desaturación que metieron en la 1.9. Los proyectiles son muchísimo más precisos y no heredan el momentum del que dispara. Eso es súper bueno. Han hecho el encantamiento experimental Chopping, que creo que hace más daño. Y han hecho algunos pequeños cambios a los clientes, bolas de nieve, escudos y mecánicas de knockback. Yo me he quedado con un sabor agridulce, pero más dulce que agrio. ¿Tú?
Yo igual, me parece que hay cosas que tendrán que retocar, obvio, porque no es una versión final, pero pinta muy bien. Se siente las cosas como las versiones anteriores, pero con cosas mejores. No sé, creo que chapó por Minecraft porque han conseguido hacerlo bien cuando la cagaron muchísimo con la 1.9. Bueno, gente, pues esto ha sido una review, impresiones, tests, pruebas, y no sé qué más, de Minecraft Combat Test 5. Aunque aquí pongan 1.15/Combat-6. Esta versión saldrá en la 1.16 y en la 1.17. Una de estas dos muy probablemente salga. No es, bueno, es una predicción, no está verificado. Pero han dicho que lo antes posible, cuando lo terminen, lo van a meter. Así que nada, Rubik, gracias por probar conmigo esta versión. Ahora al menos podemos tener algo de contexto para cuando hablemos del futuro del PvP. Pues mira, hemos probado el futuro. Y sí, muchas gracias a ti por invitarme. Nada, hombre, siempre es un placer tenerte por aquí por el canal. Y nada, chicos, si os gusta este tipo de vídeos, dejad un voto positivo, un comentario con vuestra opinión, decidme si os gusta esta versión y los cambios que han añadido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tenéis el canal de Rubik en la descripción. Sí, 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 llévame al cielo, al cielo, a la luna. Vámonos, vámonos. ¡Lol! ¡Lol! Esto mola un montón, ¿eh?